Vamos a seguir muy atentos a este jugador, pero con mucha atención. Viene de romperla en el último partido, no paró de marcar goles. Acompáñenos en este partidazo, síganos en la pantalla de EA Sports. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. ¡Qué lujo de partido nos trae hoy la Serie A! La Fiorentina se medirá contra la Sampdoria. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Gol! ¡Pegó en el travesón donde entró! Impresionante, Fernando, ¿eh? Cómo le pega esa pelota por arriba a la barrera. Y esta que entra con toda la tranquilidad del mundo y besa la red. Se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Buen camino y puede ser buen recorrido. Esa pelota es buena, cuidado. Ocasión del empate. Una buena oportunidad de contra. Perdieron. Brillante el gol, la pueden festejar. Y por ahora el marcador está 2-0.
pase bastante peligroso. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. ¿Estaba en fuera de juego? González. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí está cerca, puede ser, y está. Bien ahí, pero continúa. Ahí hay chance. Se viene. Siempre sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Federico Chiesa. Sigue buscando el lugar adecuado. Tremendo el bloqueo. El disparo que se abre sin peligro alguno. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de tres. Ahora dos. No creo en el milagro. Se le fue el balón nomás. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Está superando fácilmente la marca. Ha sido un pelotazo fuerte el que ha atajado. El equipo local es el que manda en la cancha. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo, todo indica, Fernando, que esto terminará en gol. ¡González! ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? De acá se pueden descolgar en transición. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Coloca el disparo! Pan comido para el arquero, lo paró tranquilo. González. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡Se comió un águila el arquero! Esa pelota ha salido en lateral. Había dado la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior. ¡Adiós!, le dijo el defensor. ¡Atento, zapatazo! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito!
Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer nada. No me cabe la... Menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Hermosa barrida. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Defiende bien para recuperarla. Larsson. Sigue ganando terreno con la pelota. Tiene espacio libre al centro. Lejos se va la pelota. Atento, acá se puede armar. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Gran presión en el ataque, ojo. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Ha terminado el primer tiempo, el marcador está 5-1. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Solamente ha habido un equipo en la cancha. Y entró. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Bien, ahí ese pase filtrado. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Este partido es una verdadera locura. 6-1. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se equivoca, mala entrega. González. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Y fue buena, magistral la recuperación. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Oh!
Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. Una tarjeta roja que solo amplía la frustración de un partido horrible. Y está bastante difícil, aunque si te fijas en el marcador, bueno, ¿vos crees en los milagros? Como que si los técnicos se dijeran, hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Larsson. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Una tapada de ovación para este arquero. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Y ahora entra por la banda. Esa pelota buena. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Brillante como picó la pelota! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y señores, el arquero achicó, se le aplicaron por encima y le salió la jugada perfecta al jugador. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Sin problema alguno en ese centro. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Ojo con este, hay que tener cuidado. Atento, que ahí tiene chance. Acá no falla. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Que no se le olvide la pelota más. Cerca, ahí está, en ojo. Ventaja de 3. Ahora no creo en el milagro. Federico Chiesa. Atajada maravillosa. Se estiró a todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. Y acá saben que no pasó nada. Ahí está, y puede ser. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez.
Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Sí, se aviva y juego por dentro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Hay un rebote claro. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Estas son las cosas que hacen del fútbol que sea cada vez más maravilloso. La destreza de cada uno, la picardía de cada uno, el instinto asesino que pueden tener los goleadores para hacer esto, esta clase de jugada que bombeársela por encima al arquero y salir a festejar el gol. Ojalá viéramos muchas de estas cosas o de estas jugadas durante los partidos. Atención que se viene una sustitución. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Excelente pase. Esa fue buena. Se puede venir la contra, ojo. ¡Gran pelota! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Martínez corta. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. González. Cuidado que puede terminar en gol. Se cierra el telón de este partido con festejo en casa. En un partido donde solamente se vio un equipo que jugó a un nivel muy alto, el resultado más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra, realmente fueron los únicos que tuvieron. ¡Gol! Bien ahí, pero continúa. Ahí hay chance. Se viene. ¡Atento zapatazo! ¡Pegó en el post! Y ahora entra por la banda. ¡Esa pelota buena! Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Brillante! ¡Hay un rebote claro! ¡Empala la pelota! Hacia ahora con la que tiene.
Este partido viene llamando la atención de los medios de comunicación y del planeta fútbol desde hace semanas. La temporada arrancó hace muy poco tiempo. Es que se van a ver las caras los dos que están más arriba. En solo minutos les traemos todo lo que sucede en San Siro, acá por EA Sports. Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes, en esta cabina. La Serie A que nos convoca para otro lindo partido. El Inter de Milán enfrentando a la Fiorentina. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Acá los tienen a los titulares del Inter. El arquero para este encuentro será Kevin Trapp. Se viene a la cancha Milan Skriniar, que trabajará junto a Joel Matip en la defensa. Hakan Çalhanoğlu saldrá con Roberto Gallardini en el medio campo. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas enfrente. Mucha atención, este es el equipo titular de la Fiorentina. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Será el Inter el que mueva la pelota, ya está todo listo, nos ponemos la pila. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Atentos que acá se viene algo bueno. ¡Cerca! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer. Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consiguió gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bueno, Mario, ya llevamos suficientes partidos como para atrevernos, por lo menos, a decir a quién vemos como grandes candidatos al título, ¿no? Y si vamos por lo visto, yo creo que este equipo está haciendo las cosas. Me gusta esta jugada. Clara oportunidad. ¡Gol! ¡Vuelve el empate! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Milan Skriniar.
Calhanoglu. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Mira esa pelota, le va al área. Se viene y no deja de avanzar. Atento que se viene. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Mason Mount. Atento con el pase. Toma bien la pelota, sigue en peligro. Cayó otro, lo va a dar. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y por ahora el marcador, 3-1. Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene. Es una verdadera oportunidad para el arquero. Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Iker Muniain. Calhanoglu. Mason Mount. Lautaro Martínez. Regresa el balón al lugar de Vica. Claramente había dado la ventaja, pero tuvo otro recibido la falta. Ahí va avanzando con la pelota. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ahí tiene la pelota pegada. Atento con esta, que clara ocasión de gol, ojo. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Con este juego lento y cansino se están metiendo solitos en una trampa. González. La pelota. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Por el fin al peligro. No puede tener la pelota el Inter. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Atento, la recibe bien. ¡Gol! ¡Gol! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. González. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Y entra! ¡Gol! Así se ponen 6-1 en el marcador. Una locura. Avanza firme con el balón. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Martínez. La ha dejado la pelota justita el rival. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el arco de las puertas y déjelos. Clarísima oportunidad dentro del área. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Viva! ¡Viva!
todo el costado suyo. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le quedó con cara de vida. Habrá un minuto de tiempo agregado. Final de la primera. Atento. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. González. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Milan Skriniar. Ahí pasa la pelota. Muniain. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Guarda que hay falta y se viene con esto el tiro libre. Bueno, Marito, en todos los medios se habla de un posible gran fichaje, ¿no? Ahora, cuando lo sepamos, lo vamos a decir. De momento, son rumores. Que hay dinero, eso seguro. Matip. Martínez. Iker Muniain. Lautaro Martínez. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Hermosa asistencia y peligro. Pero buena acción defensiva ahí. Y ahí se viene, tiene una chance. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Como que si los técnicos se dijeran, hey, hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Renato Tapia. Muy buena intervención. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Justo les ha quedado la pelota. Lautaro Martínez. Y se metió por ahí. ¡Puede ser gol! Queda tiempo a ver si con esto logran remontarlo. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. ¡Qué pase ha metido! ¡De cuchara la levanta! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Hay que tener la suficiente valentía como para hacer lo que ha hecho, ¿eh? Porque, bueno, si lo erraba, le iban a caer piedras de todos los tamaños. Pero ha conseguido el gol volteándosela por arriba al arquero. Y señores, hay que felicitarlo, no queda otra. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Lo dejó en el camino. Ha interceptado bien este jugador. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Mount. Se viene el Inter buscando jugada por la banda. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Termina el partido.
ese jugador estaba adelantadísimo. Skriniar. Avanza sin parar. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Se puede venir la contra, ojo. Está mirando el arco, pero queda lejos. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ensuciándose por el equipo, bien. Este pase tiene potencial. Ahí filtra la pelota. ¡Gol! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Mason Mount. Iker Muniain. Debe el equipo perdiendo la pelota. Deja todos en el camino y va a cortar el tiro. ¡Gol! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Que sirva es esto, señor. Ahí va la pelota en el área. Fue colocársela va arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Pase interceptado. El árbitro que levanta el cartel se va a jugar 2 minutos más. Sigue adelante, buena conducción. Qué buena defensa, aplausos. Suena el silbato final, el equipo visitante que festeje este... Atentos que acá se viene algo bueno. ¡Cerca!
Si les gusta el buen fútbol, prepárense porque lo que se viene va a ser una exhibición maravillosa. Acompáñenos en este partidazo, síganos en la pantalla de EA Sports. El señor Cesare Cristofori è pregato di recarsi al... ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes chocan dos grandes del calcio, continúa la Serie A con una bella partida. La Fiorentina estará enfrentando a Udinese. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. ¡El disparo! Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Y hasta acá llegamos con esta acción. Esto puede terminar en gol. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Novedades y tiene que ver con un gol en el partido del Bolonia. Llegó el primero para el Bolonia. Anotó Enes Unal. La bola se desvió. Abrimos el marcador con este 1-0. Se han jugado apenas 4 minutos. Actualizando la información. Muchas gracias. Máximo goleador contra menos goleado en el torneo. Dos rostros de un mismo juego se ven cara a cara. Hay que tener en cuenta que estos dos equipos tienen estilos totalmente diferenciados, ¿eh? Uno, con los ojos cerrados, se fía en el ataque. Y el otro, todo lo contrario, con la solidez defensiva. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Ahí está, se me escapando. Por ahora el marcador está 2-0. Adiós, le dijo el defensor. Muy cerca. Ahí está, es un golazo. Por enmarcarlo, formidable. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. No puede mantener la pelota. Luego dice, hombre, no puede volar. ¿Cómo no, mano? Claro, tipo. ¡Qué pase ha metido! Mete el balón largo. ¿Quién? ¡Buste! Da la cara de alivio que tiene el arquero. Imprese de la que le acaba de salvar el palo. De que no haya entrado otra. El arco lo... Y hasta acá llegó el corte defensivo. Que la posesión de pelota es totalmente local. Hay equipos que teniendo la pelota que va a hacer. Llamado, sigue adelante. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. González. Lo dejó en el camino. Te digo una cosita, Fernando. ¡Se comió un ángel el arquero! Sigue con la... ¡Golazo! ¡Golazo! Increíble primera parte para este conjunto que ha dominado con comodidad. Me cuentan que hay gol. Partido que está jugando el Milan. Llegó el primero para el Milan.
Abrimos el marcador con este 1-0 y van 35 minutos de partido. Actualizando la información, muchas gracias. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. ¡Qué bien le pegó a Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ahí lo dejó sentado. En cual... Tira la culebrita. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Y consigue dejar la marca atrás. Va la pelota al área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Pase filtrado, ¿quién recibe? Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Belleza de partido. Termina la primera parte y a descansar. Ahí se viene un cambio. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Avanza firme con el balón. Se puede venir la diagonal. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. González. Federico Chiesa. El arquero fenomenal con esta atajada. Se viene y no deja de avanzar. Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside. Otra pérdida de balón. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Esto puede terminar en gol. Ahí taparon el disparo. Termina así la jugada. Molina. Esa pelota ha salido en lateral. ¡Tirada! 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 ¡Tirada!
Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Toma control de la pelota y está solo. Rechaza y sigue en juego. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. Esta jugada podría terminar en gol. Roberto Pereira. Tremendo bloqueo. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Clara intercepción. Lo dejó en el camino. Debe ser bueno esto. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? ¿Y el balón que vuelve? Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Ahí está. Cuidado con ese pase. Cortado la jugada. Y se va al arco rival. ¡Golazo! Fíjate que la mala ubicación del día que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo, es una... Y lo dejaron pasar. Atento, que puede ser, esto va al gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche. La única buena noticia de este equipo está a punto de terminar. ¡La presa! ¿Sabe ese balón? Increíble, ha pegado desde el estacionamiento. Alto. González. Ahí lo dejó sentado al rival. Buen balón que metieron. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. Ahí le llega el apoyo. Roberto Pereira. Partió la pelota pasada, desechando el peligro. Novedades y tiene que ver con un gol en el partido del Bolonia. Es el segundo para el Bolonia. 2-1 acusa el marcador. Van 85 de partido. Como siempre, con la información. Y ahí lo tiene para que les tire. Pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tarde, pero el árbitro señala la falta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Estamos en el 86-4 para que nos digan que le suman. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Pegó también. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Entra solo como... Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Roberto Pereira. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra.